caminando por las calles de Baja California Sur en Cabo San Lucas. Súper temprano porque quiero ir a la playa. Son las 7 de la mañana, amigos. Quiero ver cómo está la playa así de tempranito. Para mí es algo súper relajado hacer esta caminata. Siempre estoy acostumbrado. Podemos ver ahorita en las calles solísimas porque están apenas la gente se está levantando. Está muy bonito por aquí, amigos, las palmeras. Voy al banco ahorita, al cajero, sacar un poquito de efectivo porque me quedé sin efectivo. Yo soy Bancomer. Aquí estamos llegando a la Marina, amigos, de todos los estados de la República. He conseguido de Guerrero, Veracruz, de Quintana Roo, de Chiapas, de Sonora, más que todo de Sinaloa. Está muy bonito, miren, amigos. Muy cálido, no hay sol. Está súper fresco, la verdad. Amigos, les voy a contar un chisme. Según la gente que vive aquí de la región, los que trabajan aquí, me contaron que los yates que están aquí, algunos yates son de beisbolistas, son de basquetbolistas de la NBA. No me crean, solamente les estoy diciendo lo que se está diciendo por aquí. Alguno de esos yates, amigos, debe ser de una persona muy famosa. Personas que quieren venir a Los Cabos, amigos, de verdad, es un lugar súper carísimo. Mis recomendaciones es que pidan que se aloje en un hotel que sea todo incluido, porque aquí, amigos, tienes que tener carro, la verdad. Todo, porque todo, amigos, queda súper retirado. Simplemente que te vengas a la zona de la Marina, que están los restaurantes, pero la mayoría de los hoteles trabajan todo incluido por lo mismo, porque todo queda lejos. No es que vas a encontrar comida callejera en todos lados, la verdad, amigos, casi no hay. Que si hay son algunos hot dogs tipo Sinaloa, burguesas, ¿qué más? Algunos tamalitos, venden una birria, pero no como en la Ciudad de México o otros estados que vas a encontrar variedad de comida callejera. Aquí no. Bueno, este es un resort que se llama Hacienda, está muy bonito. Está casi que pegado a lo que es la playa está por ahí. Muchos bares, restaurantes, ahí justamente está Mango Deck, que es uno de los restaurantes, bar, antro, muy famoso de la zona. Si no han visto el video de Mango Deck, se lo voy a dejar aquí abajito para que lo vean. Bueno, amigos, llegamos a la playa, está súper tranquilito, apenas, amigos, está saliendo el sol. Aquí hay varios hoteles, hay muchos camastros, muchos bares. Bueno, amigos, les voy a contar varias cosas curiosas. He estado hablando con un hermano de Guadalajara, un señor que ya tiene algún tiempito aquí en Cabo San Lucas. Él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, se vino para acá, le encanta Cabo San Lucas. De verdad que él me dice, con sus propias palabras, él a veces se le olvida que él está en México por tanto gringo que ve, por tanto europeo que ve, que pareciera que no estuviera en México. Y después dice, oh my God, sí, sí estoy en México. Me dio mucha risa que me dice todas esas cosas. También me platica, amigos, por ejemplo, este antro que está súper famoso. Si no han visto el video de Mango Deck, yo aquí, vienen celebridades. Me cuenta que vio a Rihanna, Leonardo DiCaprio, vio a John Travolta, vio a Arnold cuando era gobernador de Los Ángeles. Imagínense, amigo, me dice que vio el equipo de los Lakers justamente en esta playa, cuando aquí hablando nosotros cotorreando, fue negros así como en caravana, y me dice que no manches, hubo una euforia aquí en Cabo San Lucas tomándose fotos con el equipo de los Lakers. Algo de los Spring Break, que vienen cuando vienen
estadounidense, vienen lo que son universidades, 30.000, 40.000 estudiantes. Esto se pone demasiado bueno. Uno de los lugares que más se llena es este, amigos, de verdad, para los Spring Break. Es una locura. También estos antros, bares que también están aquí al ladito, amigos. De verdad, si tú vienes a Cabo San Lucas, tienes que venir a estos lados para que conozcas. La fiesta es buena aquí. Y una zona aquí en Cabo San Lucas para millonarios. Estaría súper padre grabar un video. No sabía. Sí sabía que había una zona, pero no sabía que quedaba tan cerquita. Hoy es mi último día. Es para una razón más de venir para acá y grabar un video. Se llama El Pedregal, con mansiones. Me cuentan el gran amigo de la zona de Guadalajara, que sí hay mansiones de Beyoncé, Leonardo DiCaprio, LeBron James, me dicen que también hay mansiones de varios políticos súper famosos también. Amigos, que por ejemplo en estas resort también son apartamentos que lo alquilan, una noche te puede valer $1,500, $2,000, $3,000 en esta zona, que está súper, vamos a decir que es uno de los lugares más visitados. Estos antros de nombre como el Mango Days, de verdad, amigos, esto se pone súper bien, súper padre. Me han dicho que aquí es muy caro cuando son temporada alta. Por ejemplo, un apartamento el día te puede valer hasta $4,000. Una locura, amigos. Porque yo reafirmo, juntando en el video que hablé de por qué los Cabo San Lucas es el destino más caro de México, es por eso, amigos, es por eso. Justamente me estaba diciendo que están haciendo 30 hoteles más en los Cabo San Lucas. Que me imagino que esto cada año va a estar evolucionando, cada año va a estar creciendo, el turismo va a ir en aumento. También me estaba contando el señor, amigos, todos los años cuando es la época de ballena, la época, la temporada de las ballenas, que vienen aquí a las playas de México a dar sus crías. Date cuenta que ellas, las ballenas, botan un vómito que cuando lo botan, obviamente el mar hace que se vuelva piedra, y muchas veces pueden encontrar ese tipo de piedras que ni siquiera pesan aquí en lo que es en la orilla de la playa, amigo. Y les voy a decir una cosa, con ese vómito de ballena, si ustedes no lo sabían, hacen los mejores perfumes. Es una locura, un vómito que se transforma en piedra, y te puedes encontrarlo así como en la playa, amigos. Te puede costar unos $70,000. Eso es exclusivamente, amigos, para hacer muchos perfumes, los más caros del mundo. Es algo que quería que lo supieran, yo no lo sabía. De verdad que me pareció algo súper interesante comentarlo en este video. Cuando estoy en la playa me gusta hacer una reflexión, amigos. De verdad, tenemos que cuidar las playas, no botar basura, amigos. De verdad que esta playa es súper hermosísima. Sé que me faltaron muchas playas aquí en los Cabos San Lucas, pero por falta de tiempo, y también porque el hotel lo tenía aquí, ya tenía prácticamente ya los días contados de los que yo iba a hacer aquí. También, amigos, humildemente les digo que súper, súper caro. Comenzó a hacer medio calorcito, amigos. No, el agua está súper rica. Me estoy metiendo los pies en el agua. Wow, ¿qué les puedo decir, amigos? Esto es vida. Me encanta hacer estas caminatas. Me gusta mucho ver la naturaleza. Se ve muy tranquilo, casi no hay nadie en la playa. Simplemente algunas personas bañándose. Muy pocas, la verdad. Una que otras personas que le gusta levantarse temprano como yo. He escrito, amigos, y me han preguntado que cómo le hago para viajar, amigos. Yo trabajo, justamente yo soy promotor de marcas de lujo, trabajo en perfumería. También YouTube es mi fuente, pero bueno, no tanto, la verdad. Apenas estoy llevándole buen contenido a ustedes. Quiero ir creciendo, que la familia vaya creciendo, de Güerito Vlog TV. Gracias, amigos, por el apoyo, de verdad. Este es mi último día aquí en Cabo San Lucas, amigos. Estoy súper triste porque me voy, pero no, amigos, tengo muchas razones de volver a venir. Quisiera venir cuando son los Spring Break, también cuando es la época
de las ballenas, para hacer ese tour que es muy famoso. Espero que te haya gustado mis videos aquí, mi estancia aquí en Cabo, amigo. Gracias por el apoyo, gracias por siempre estar apoyándome. Voy a viajar a muchos estados de la República, vamos a seguir conociendo este hermoso país. Yo soy un venezolano que simplemente me he enamorado de México y voy a seguir recorriendo muchos de sus estados, mostrando su cultura, su gastronomía, mostrando lo que son su música, sus tradiciones. Con todo el amor del mundo se lo digo. Un consejito de hermano: hagan el bien sin mirar a quién. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao! Voy a dejar algunas tomas de este lugar tan increíble.